El precandidato al Senado por el PAN, Alejandro Vázquez Cuevas, aseguró que hay entes del gobierno federal que impulsan la precandidatura de Ernesto Cordero, aun cuando es un candidato débil sin clic con la ciudadanía. En conferencia de prensa aseguró que un voto para Ernesto Cordero sería un voto para el PRI, pues es un candidato sin fuerza para ganar la elección en julio próximo. Nadie va a detener el triunfo de Josefina. Josefina va a ganar la contienda con una ventaja muy superior a la del 2-1. En Veracruz la ventaja es cuando menos de 5-1, es decir, es una ventaja verdaderamente grande. Y la desesperación, yo diría que no del gobierno federal, y haciendo a un lado al presidente de la República, y si me lo preguntan explicaré por qué, pero sí algunas partes del gobierno federal y gobiernos de los estados han exagerado en esta medida. Y por esa razón, lo inexplicable es por qué algunos panistas quieren ponerle un candidato fácil de vencer a Peña Nieto. Esa es la parte que yo no me explico. He incluso tenido que decir que un voto por Cordero es un voto por Peña Nieto, porque un voto ganador, un voto en contra de Peña Nieto, es un voto por Josefina. Con quien ganamos es con Josefina. Y por eso hay que hablar con la fortaleza que se requiere. De tal manera que quien está cometiendo ese tipo de abusos y de excesos, por supuesto, tiene que merecer una absoluta sanción, ya que el simple hecho de usar un teléfono del gobierno del estado, celular o de oficina, es un bien público que tiene que estar referido a generar bien público, no a generar actos de campaña.